Una vez más se pondrá en discusión aquí en nuestro país la edad de imputabilidad. Recordemos que esto siempre se discute cuando aparecen episodios de inseguridad con menores involucrados. Hay todo un grupo que entiende que habría que bajar la edad de imputabilidad y otro que entiende que no, que por el contrario lo que hay que hacer es fortalecer la etapa de las infancias para evitar que ellos caigan justamente en hechos delictivos. El que ha manifestado su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad fue el propio Papa Francisco. Recordemos que mientras desde el gobierno nacional se busca llevar a 13 años ese límite de edad, el sumo pontífice dejó entrever que cualquier reforma del régimen penal juvenil debe hacer foco en la reinserción y en la educación. El Papa manifestó su preocupación por la iniciativa que empuja el oficialismo para modificar el régimen penal juvenil y llevarlo a 13 años en cuanto a su imputabilidad. El líder de la Iglesia Católica coló su inquietud en la audiencia celebrada la semana pasada con representantes de la Justicia Federal en la Biblioteca del Vaticano. El asunto que reunió al Santo Padre con la jueza federal María Eugenia Capuchetti y los camaristas Mariano Borinsky y Daniel Petrone fue la reforma del Código Penal y la implementación del nuevo sistema acusatorio penal. Pero el Papa aprovechó ese encuentro para dejar en claro su rechazo al proyecto que busca entonces bajar la edad de imputabilidad. La educación y la reinserción, dejó entrever el Papa, deben ser los elementos gravitantes en cualquier reforma penal, no la edad. Además, desaprobó en particular el intento de bajar entonces a 13 años la imputabilidad de los delitos.